free. Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh, no way! The best skins are only on Skin Club. ¡Fanboys! Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Counter-Strike. Como ya sabéis, hace exactamente 6 días sacaron la nueva colección de la caja del $1.700.000. Ha sido una caja que, bueno, en un principio nos tiró un poco para atrás porque podrían haber sacado la mejor caja del maldito universo y ha sido bastante normalita. Sin embargo, como ya sabemos todos, siempre que sale una nueva caja, pues todos los que jugamos a Counter-Strike y que tenemos la posibilidad, obviamente, abrimos cajas con intención de conseguir las mejores skins de la caja. Todo el mundo que tiene la disponibilidad lo hace. Eso conlleva que los primeros días hay un montón de clips. Yo llevo 2 opening y me he comido un mojón. Pero el día de hoy vamos a reaccionar a lo mejor que se ha dropeado estos días de la nueva caja. Dentro vídeo. Recordaros, amigos, que por supuesto, obviamente, va a haber más cosas aparte de la nueva caja, porque recordaros que sigue habiendo clips que vamos a seguir viendo de peña sacándose el tróculo con la última operación de la Riptide, donde podías cambiar las estrellas por este tipo de cosas. Pero tenéis que tener claro que muchas de las cosas que vayamos a ver, ¿qué pasa aquí? Esto está muy raro. No hay una pantalla tan larga y tan estrecha. No me... Es una caja Serpent. What the fuck are you fucking kidding me? Cuesta menos, os lo prometo, capturar la pantalla del juego que grabarlo con móvil. ¡Por favor! A ver, también os digo, no sé lo que voy a hacer yo con los opening de cajas. Os lo digo de verdad, llevo mucho tiempo ya pensándolo. No me rentan, pero en absoluto. Es que si tuviera un poco de suerte de vez en cuando... Me encanta, tío. Es uno de mis objetivos. El Skeleton Knight Fate. Lo tuve, pero sin Star Trek. Me molaría tenerlo. Luego lo tengo. Veo que cuesta 1500 pavos y me dura 0 coma. Venga, aquí esta sí que es de las nuevas. No me lo puedo creer. Joder, qué puta envidia, tío. Buah, es que es de la colección de Riptide. No se oye nada, ¿eh? O sea, no creáis que es un bug de este vídeo. No, no, no se oye nada. Con musiquita y todo. Bueno, M7. No me lo puedo creer. Claro, no puede ser. No puede ser. No me lo puedo creer. ¿Esto qué es, tío? O sea, una rosa y una roja directa. ¿No cómo se pone? ¡Qué comodón! ¡Pero si está súper cómodo! ¡Patrz! ¡To jest kurwa 5-7 znowu! Mikałaj przeleciał. Ja mam 2 magii, jak chcesz, to możemy się wymienić. No, dime que no. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. No puede ser amarilla. ¡Ah! ¡La roja, por favor! ¿Qué daño me he hecho? Me dan el hueso de la puta risa de la rodilla. Que en vez de risa, ¿por qué le llaman hueso de la risa, tío? Igual que el del codo. De la risa, si te pones amargadísimo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué daño me he hecho? Joder, si solo abierto una mierda, brother. Venga, vamos con el siguiente. No Container Prisma 2. Aquí hay, sobre todo, los cuchillos Tiger Tool. Los suele soltar mucho en la caja Prisma 2. Sería increíble verlo. ¡Oh, let's fucking go! Joder, macho. Tengo ya como la caja y el cuchillo típico que puede caer. Qué maravilla, ¿eh? Cruel streaming. Bueno, operación Fénix. Puedes venirse una VP así, ¿no? Uy, qué susto me he dado, ¿eh? Me he asustado hasta yo, bro. No me lo esperaba. No me lo esperaba ni yo. Estoy viendo reaccionando. Es que... ¡Ah! ¡Qué rabia no haberlo vivido todavía en la nueva colección! ¡Por favor! Se vendrá otro opening. Si es que lo digo hace un minuto y se tiene que venir otro porque estas cosas solo las puedes vivir si te caen a ti. No tiene nada que ver el verlo con que te caiga. Gama, es caro. Oh, ¡ay, qué castaña! Gama 2. Oh my God, Dylan. Gama 2. Me he reventado la rodilla, chicos. ¡Ah! Oh, de verdad. ¡Oh, cómo me duele! Me da en el hueso espectacularmente perfecto para que esté amargado. Bueno, Blue Phosphor. O sea, Blue Phosphor. La Blue Spot. Con Statra, Minimal Wear. Cuidado, ¿eh? Diciendo así. Vale, pasa una roja. No se quejan. Nos vamos con los guantes, ¿eh? De la relación de Snakebite. Uy, Satana. Constrictor. Ay, qué horribles. 104. Chicos, me va a pedir la baja, ¿eh? Mañana no hay vídeos. Me he reventado la rodilla, tú. ¿Y qué tiene que ver? Pues que no me puedo sentar con comodidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué miras? ¡Ah! ¿Qué? Con 4 estrellas, tío. Estuve por pillarme esa silla, pero luego pensé y dije, no merece la pena. Tío. Bueno, se supone que vamos a ver un unboxing bastante gordo de la nueva caja. No rayarse, se vendrá, por supuesto. Iremos viendo cosas.
petardo. Ay, bueno, no mal nada, no está nada mal. No está nada mal. Me encantan los cuchillos que son vanilla, tío. Los que son vanilla. Ni tienen camuflaje, ni tienen el estado. No es Factory New ni Minimal Wear y eso me mola. Oye, recordaros, chavales, que en la descripción del vídeo tenéis varias cosas, pero la más importante es que, joder, esto lo hace Chrono Jigger. Así que echad un vistazo a la descripción porque tenéis su canal también. Venga, la cajita nueva. Let's fucking go. Algo rojo, por favor. Son esmeralda, tío. Están guapas, ¿eh? Son esmeralda. No las había visto hasta ahora. He visto la rubí, la zafiro, pero no había visto las esmeralda. Las Black Pearl están guapas. Me ha llamado mucho positivamente. Me han molado. También te digo, ojo lo tilteante que tiene que ser abrir una caja, que te caiga una esmeralda y que te caiga la esmeralda en la peor skin que te puede caer, que es en unas dagas. Le llega a caer eso en el Butterfly Knife, o en un cuchillo cazador, o en un bat... Es que se hincha. ¡Oh! ¡Daisosh! No está mal, este lo dropea mucho. El Butterfly Aguas Brillantes lo dropea demasiado. A mí es el que me cayó, uno de los dos que me cayó fue ese. Qué raro tiene la pantalla, tío, para los openings. O sea, tiene hiper alargada. Ah, amigo, porque juega una partida es en una pantalla súper alargada. Por favor, algo rojo. Tío. ¡Boys! No se lo está ni creyendo, tío. Es que abrís la primera caja, que te caiga un Hotsman Knife, Brickwater, en Factory New, porque el estado estaba de puta madre. Operación de Riptide, cuchillos de los nuevos, seguimos en el bucle. Han sacado, es que es lo que os digo, tío, dos cajas seguidas, petardo, con dos cuchillos exactamente iguales. O sea, los que te caen en una te pueden caer en la otra, porque no habéis metido un cuchillo nuevo en la caja de 1.700.000, es que no tiene sentido. Caja Spectro 2. Acá con Tesis Temperatriz. La otra creo que era una, la de Anubis, puede ser. Cuchillardo. Bueno, está mal. Es el Bowie Doppler, sin gama, el Doppler normal, pero no es la fase 1 ni la fase 2. Creo que es la fase 3. La fase 4 ya tiene mucho más rojo. Pero estaba raro, o sea, el rojo. El rojo no se veía muy bien. ¿Te imaginas ver eso y que sea tu base? Te puede dar un telele. Te puede dar un telele. No fucking way. Mola, Operación Bravo, ¿qué me estás contando, tío? Si lo pensáis fríamente, es que no renta. No renta que te caiga un cuchillo en esta caja. Y diréis, ¿por qué? 250 pavos. Es que la caja cuesta 35 euros. O sea, para recuperar lo que cuesta la caja, cada menos de 10 cajas te debería de caer un cuchillo. Para recuperar, ¿por qué es tan cara? Porque quedan pocas. Y porque dentro de esta caja está una de las sacas más caras del juego. Me atrevería a decir que es la más cara de Foul. O sea, que te cae un arma y sea la más cara. Porque luego está el AK-47 que es Hardened, que cuesta muchísimo más y es muy bien. Pero la Fight Serpent es el AK más cara que puedes encontrar en el juego del tirón. O sea, la que te caiga. Bueno, luego está la Vulcan, que también cuesta una pasta, pero bueno, es la más cara. Chroma 3. La caja que más sirve de todas. Las Chroma. Los cuchillos pueden ser buenos, ¿eh? Ni lo celebra. ¿Qué? Tu plano la muda. Oye, yo estoy flipando con la peña, tío. O sea, qué envidia, tío. Es que este, te lo prometo, está en mitad de la ciudad. Hay un atentado a su lado donde peta una bomba y palman 100 personas y dirá, oh, vaya, ha habido un atentado. Tendré que irme a casa. Tío, o sea... ¡Claro, coño! ¡Vive un poco la vida! ¡Mira a este cómo lo celebra! ¡Ya lo verás cómo lo celebra! ¡Claro, joder! ¡Let's go! Aunque es una mierda, pero por lo menos está feliz, tío. Es que parece que le ha caído un azul. Stewie Oro. Nico Oro. No sé el precio. 60, 80, 102. Pues es la más cara, ¿no? De esto como 2021. No, no, estas son las que más me duelen de todas, tío. Cuatro estrellas, de verdad, tío. Por favor, que sea una morada, es que no te lo mereces. Vale. Claro, él lo celebra a muerte. Es que cuatro estrellas. ¿Cuánto cuesta cada estrella? Si 100 son 30 pavos, una son 0,3. 12 céntimos, tío. 12 céntimos la costa esa arma, es increíble. Bertuz, el cuchillo Ursus Knife, no está nada mal, eh. Yo siempre lo digo, tío. Si te cae un cuchillo, por lo menos que tenga un buen camuflaje. Si te cae el Tiger Tooth, a volar. Bueno, la MP9, reventada.
25 pavos, hostia, qué lamentable. 0,52, Battle Scarlet. Pero va por brillo, ¿eh? ¿Os dais cuenta que no está como destrozada? Simplemente se ve muy oscura. Va por brillo, eso mola mucho. Lo que quiere decir que da igual en el estado que la tengas, que vas a tener el mismo diseño. Esta sería más cara. Qué pena. Eso es un algo desgastado o bastante desgastado. Un 0,3. No lo vas a mirar, no me lo puedo creer. Hostia, este compra muchísimas cajas. Este pavo está loquísimo de la cabeza. Completamente loco de la cabeza. Bueno, no recuperas las cajas, mi niño. No las recuperas. 0,13, casi nuevo. Brickwater, Hotsman Knife, no está mal. Let's fucking go, continuamos. Este vídeo sí que tiene pinta de que es 100% de la colección de Dreams and Nightmare. La AK, venga. Buen petardo, 472. Factory New, esto debió ser el primer día. 472, las primeras se vendieron a 1000. Es que claro, o sea, te pones a jugar, te dropean una caja, metes dos pavos, la abres, te cae la Factory New con Star Trek. Esa era sin Star Trek. O sea, con Star Trek ni lo quiero pensar. No me lo puedo creer. El arma que tiene en la mano es la que le ha caído, o sea, es increíble. La gente tiene mucha suerte. ¿Qué? En este mundo, sí, la tienen. Vaya petardo de cuchillo, tío. Espera, Lugrey, no me ha dejado ver lo que hay. Eso es castaña, castaña. Bueno, el AVP ni está allí. No, al 50%. Es caro, ¿eh? Es caro. Claro, cuando ya hacen un upgrade que tú no ves una skin rara donde te pueda caer la ca... Yo qué sé, es que hay muchos ejemplos. 400 y pico pavos. No está mal, ¿eh? La AVP Unita y es de los AVPs caros que se pueden conseguir relativamente fácil. Está guay el talón. Vanilla. Hombre, el talón 100% lo prefiero... Lo prefiero con skin. Es que está el Slaughter, está el Marvel Fate, está el Gamma Doppler, está el Tiger Tooth, hay unos cuantos. Crimson Web. Crimson Web reventado, pero gracioso. Si sale el cuchillo, pero no sé si sale el cuchillo en esa. No me lo puedo creer. Yo me cago en la puta, madre. Oh, no sale el cuchillo. Hostia, qué timing más espectacular. Si sale un cuchillo en esto, te doy 100 subs. Yo me cago en mi puta madre. No, si sale el cuchillo, dono 100 subs. Si sale el cuchillo en esta. Si sale el cuchillo, dono 100 subs en esta. Yo me cago en la puta madre. Oh, ay, no sale no el cuchillo. ¡Cómame los huevos! Pero, ¿eso es bueno o no? ¿Cómo que si eso es bueno, no? Joder, o sea. Por muy malo que sea, es cojonudo, vaya. Caja de prisma, talón. ¡Oh! ¡Clavado! ¡Dios! Talón Night Vanilla. Estamos viendo muchos talones. ¡Le he dado mi primera caja! ¿Tu primera caja? No. Chejo. ¿Dónde estás? Oh, mentira. ¿Hola? No me lo puedo. ¡Le he dado mi primera caja! Mi primera caja. No, es mentira. Chejo, bro. ¿Hola? Tío, hay un... Es que no sé si es bulo, es que ya lo he vivido en varias ocasiones. Que tú cuando abres la primera caja en una cuenta nueva, se ve que las posibilidades son extremadamente altas de que te caiga algo bueno. Con la intención de que tú digas... Esto es la hostia, voy a meter más. Rollo traga perras. Si tú metes un euro en una traga perras y te da 80, ya tu mente ya dice esto, fácil. Ya, bueno, luego vas a perder los 80 y todo lo que vaya detrás. Pero un amigo mío, Grinder, que muchos lo conocéis en el canal, grabamos un vídeo en mi casa con su cuenta, que dijo, tío, voy a meter 20 pavos. Metió 20 pavos y en la primera le cayó un cuchillo en su primera caja de la historia. Igual cachejo. De verdad, es el bulo que yo ya no sé si es bulo o es realidad, porque es que cada día tenemos más pruebas de ello. Una caja tiene. Una caja tiene. Esto fue de Navidad, literalmente. Son los copos de nieve. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my! ¡Oh! No, look at me. Va rápido. Este es de los míos. Este ya lleva unas cuantas. Oh. Now you can run up.
Shit, you got a knife, bro. So you wait for the sweep. Wait, did I? Yeah, you can run. You had a bayonet vanilla. No, I didn't. Oh. Yeah, you did. Oh, it wasn't even there. You gotta keep going. God damn it, dude. I didn't even notice. It's not Ruby, though. It's not Ruby. Esto real. Este clip tiene que estar falsificado de alguna manera. Pero ¿cómo puede ser esto real, brother? No te puedo creer que le caiga un cuchillo y ni se entere. Ahí ponemos una MP9. Fuck. Cuchillo rojo. Oh, now you can run up. Shit, you got a knife, bro. So you wait for the sweep. Has conseguido un cuchillo, hermano. Pero se lo dice con un tono tan sutil. Yo no entiendo a la gente. Y se sorprende. Y se va entre la polla, tú. Señor. God damn it, dude. No entiendo, no entiendo. Me da mucha envidia. Me gustaría tomarme las cosas en mi vida con más calma. De verdad, con más calma. Yo no puedo. Soy más nervioso, más movido. Hay un cuchillo y coño, lo vivo. Claro. Imagínate que me cae un cuchillo en vez de. ¡Amarillo! Yo siempre grito: ¡Amarillo, cuchillo, cuchillo! En vez de hacer eso, hago. ¿Te imaginas? No me sale, yo me vuelvo loco. Hola, chavales, hasta aquí el vídeo del reaccionando de esta semana. Desde luego, durante toda la semana va a haber un montonazo de clips de gente sacándose acá con esta track, sacándose la MP9, sacándose un montonazo de cuchillos. Y la semana que viene, dar por hecho que yo también grabaré pues mi video unboxing. Tengo ganas de conseguir algo nuevo, así que vamos a tocar madera. Dejar un rico me gusta para la suerte en el unboxing, se agradecería infinito. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós. Bueno, realmente es esta noche. Tenéis un vídeo, adiós.